En La Piedad impulsamos la educación de niños y jóvenes. Continuamos entregando becas municipales a estudiantes desde nivel primaria a licenciaturas. Más de 3.000 alumnos beneficiados con una inversión superior a 5 millones de pesos al año. Con más educación. En La Piedad vamos hacia adelante. Gobierno Municipal 2012-2015. La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelca, presenta. Este día se realizó la Jornada Nacional de la Defensa de la Educación Pública y sus Maestros, del CENTE Sección 18 en La Piedad. Nos hemos reunido en este recinto con el propósito de cumplir los preceptos estatutarios y demás ordenamientos que establecen las obligaciones de tener informada a la base magisterial, ya que una sociedad bien informada es libre, libre de tomar decisiones acertadas en beneficio de la misma. Porque las reformas recientes que se han realizado afectan el derecho a la educación de los niños y los jóvenes, ya que tienden a desaparecer el patrimonio que nos legaron luchadores sociales, que entendieron que el Estado mexicano debe garantizar la educación pública por una escuela laica, de calidad y gratuita, obligatoria e integral. Pugnamos para que se responsabilice el gobierno de las necesidades de las escuelas y la educación esté al servicio del pueblo. Por los jóvenes y los niños defenderemos nuestros derechos, si queremos la escuela pública. Por eso estamos reunidos los maestros y los líderes de los diferentes sindicatos que nos acompañan, preocupados por los efectos que puedan traer consigo las reformas educativa y laboral. El magisterio piedadense se complace por el hecho de recibir a los compañeros integrantes de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sean todos bienvenidos. En esta jornada se comentaron los pros y contras de la nueva reforma educativa y laboral y la postura de los docentes en este aspecto. He dicho que para mí no es una reforma laboral, sino que es una reforma política y administrativa del sistema educativo en México. Y algunos más extremistas y a veces alarmistas, pero que tienen algo de razón, lo han llamado una reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Se fundamentan en su dicho en que solo así podía entrar, de otra manera podría haber ocasionado un movimiento de reacción fuerte en contra. Pero aquí analicemos juntos y juntos saquemos la conclusión. Hace 12 años, a inicios de 2000, del año 2000, comenzó con mayor insistencia una andanada de desprestigio a la educación pública y a sus maestros, organizada por agrupaciones de padres de familia creadas ex profeso desde las altas esferas del poder, le llamo yo desde la derecha empresarial, que pertenecían o pertenecen a escuelas particulares para difundir a través de los medios de comunicación el mito de un desastre educativo en México, donde decían que la educación pública que se imparte en México es mala en todos los aspectos, en todos los parámetros y en todas las mediciones. Se atrevieron a decir, incluyendo ahí a una organización, una asociación civil que ustedes han oído y quizás conozcan, se llama Mexicanos Primero. Yo le digo Televisa Primero, la dirigen en Michoacán los Ramírez, Alejandro Ramírez Magaña, el gerente general de Cinépolis. Esta agrupación, la asociación civil, se fundó cuando Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Educación, era secretaria de Desarrollo Social. El gobernador del estado, Fausto Vallejo, comentó sobre los avances de la obra de la guardería de la Huacana. Me llena de satisfacción estar con ustedes este día. En la colocación de la primera piedra de la guardería pública para hijos de madres trabajadoras no asalariadas, que para este gobierno la consolidación de este tipo de obras es una prioridad. Pues reconocemos que los niños
son el futuro de nuestro estado y del país. En este sentido, el gobierno de Michoacán también ya inició los proyectos de las guarderías de Coneo y de Lázaro Cárdenas. Por ello, agradecemos el esfuerzo que el gobierno federal realiza para apoyar a las madres solteras con el cuidado de sus hijos, ya que en esta ocasión hizo una aportación de 12 millones de pesos para la construcción de esta estancia infantil. No hay pretexto para que no sea una de las más bonitas y de las mejores guarderías, y sobre todo cuente con todos los servicios, y algo fundamental es que sea a prueba de todo en materia de seguridad. Tendrá la capacidad de albergar, cuidar y proteger a 120 niños, desde lactantes hasta los 4 años de edad. Recibirán una buena nutrición, asistencia médica y psicológica cuando así lo requieran. La Universidad del Valle de Atemajac Campus La Piedad entregó una nueva generación de egresados en licenciaturas y maestrías, luego de más de 3 años de estudios superiores. De sus estudios profesionales, tanto de licenciatura como de maestría internacional. Creación licenciada de la biblioteca Leonor Jiménez. Pablo Rincón Juan Martín. Domingo. Daniel. El mejor promedio es de la licenciatura en Administración de Empresas. Su promedio, 10 absoluto. Toda la carrera. Hernández Ramírez Raúl. Ledesma Hernández José Adán, Mario Emilio. Bravo. Pueden sentir en sus manos el documento que los acredita y los reconoce. Damos inicio entonces a una etapa nueva, la de invertir lo mejor de sus recursos, cualidades y virtudes para consolidar su personalidad y para contribuir al bien común. Una de las obras que tiene más peso en la ciudad y la cual se ha visto truncada, el CITIRS, continuará en proceso, según dijo el presidente de La Piedad, Hugo Anaya Ávila. Y no hemos quitado el dedo al renglón desde que entramos en la cuestión del CITIRS para que la empresa que estaba contratada pudiera cumplir con el compromiso, y pues diferentes situaciones, cuestiones de documentación que tenían que entregar, de estimaciones, trabajos, de poder compaginar esta cuestión. Hemos estado trabajando, a veces un poco más lento, a veces más rápido. Yo espero que ya en el transcurso de este primer semestre quede terminada y que podamos estar ya trabajando en el nuevo CITIR. Eso implica un poquito más de acciones y ver cómo vamos a cancelar primero el anterior, cómo integraríamos a la gente que está ahí y poder hacer trabajar y funcionar el nuevo CITIR. Faltan muchísimas cosas que no podrán, porque no entran en esta etapa, pero ya estamos viendo, contemplando de qué manera podemos echarlo a andar ya. Lo que es la cuestión de la separación, tenemos que ver primero si arrancamos aún sin la separación o si tenemos que arrancar el CITIR junto con la separación, porque eso implica que tengamos que hacer alguna inversión, a lo mejor extraordinaria, para que pueda funcionar al 100% la parte de la separación, porque no hay, por ejemplo, que eso sería la labor de otra etapa, el manejo para los residuos orgánicos, por ejemplo, que ahí estamos contemplando que en algún momento pudiéramos tener algún biodigestor y que ese, que nos podrá producir de gas, el biodigestor, en algún momento también lo pudiéramos convertir en energía eléctrica para el mismo uso de ahí de CITIRS, pero ya estamos contemplando el poder utilizar por lo menos lo que son las fosas lo antes posible. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social y el gobierno del estado, mediante la Secretaría de la Mujer, convocó a directoras de institutos municipales de la entidad
coordinadoras a nivel nacional y organizaciones civiles encabezadas por mujeres, con la finalidad de dar a conocer las acciones y los logros en el marco del programa de apoyo a instancias de las mujeres en entidades federativas. Preocupada e interesada por los derechos y la superación de las mujeres en el Estado, la directora general adjunta al Instituto Nacional de Desarrollo Social, Araceli García Rico, se presentó en este informe, quien reconoció la intervención y el trabajo por parte de la secretaria Consuelo Muro. La directora a nivel nacional de este programa, Sandra Samaniego, y a la coordinadora general del mismo, Rosalía González, no sin antes agradecer la invitación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y la presencia del delegado federal Germán Tena Fernández y el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos. Como parte de los programas de capacitación que tiene establecido el Instituto Tecnológico de la Piedad y preparándose para iniciar el semestre enero-junio 2013, se impartieron cursos de capacitación al personal docente y administrativo que labora en el instituto, que busca desarrollar en el personal una estructura de formación que considere un desarrollo humano integral, que potencie sus competencias basadas en los ejes pedagógicos didácticos, el profesional y el metodológico conceptual. En esta última semana de capacitación comprendida, del 21 al 25 de enero, se abordaron temas distintos de acuerdo a las necesidades de cada academia. Los recursos clausurados fueron estrategias didácticas, elaboración de material didáctico usado en tecnologías IBM, certificación en SolidWorks, introducción al sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca,